Algo he leído de historia de la educación. Bien, ok, entonces quedamos composición y traslaciones. ¿Qué caramba es eso? Ok. Let's talk about compositions of functions. A composition is pretty much a function of a function. Let's see what that means. Suppose you have a number x, and let's say it's the input of a function f. Then that function gives an output, which we write as f of x. Now suppose we take that output and put it into another function, which we'll call g. How would you write the output of g? Yes. Una composición es una función de una función. F está, el valor que sale de aquí, que está aquí, depende de este. Este valor que lo hemos puesto como y es igual a f de x. Depende de este. El y está en función de x. Ahora es la función g. ¿Cómo la escribiríamos? F de x, la última. La última. Correcto. Right. The output of this function is now g of f of x. F of x went into g, and so g of f of x comes out. If you look at this whole system here, the input is x, and the output is g of f of x. The function that takes input x and spits out g of f of x is called the composition of g and f. And that function is written like this: g, then a small circle, and then f. You can read this as g composed with f. It takes in x and spits out g of f of x. Let's see a quick example. Suppose that f is a function that squares numbers, and that g is the natural log, which is the log base e. Let's make an input-output table that goes from x to g of f of x. The first column in the table will be the input, which is x. Then we can write f of x, which would be x squared. Which of the following would be g of f of x? ¿Cuál será entonces el valor de g de f de x? ¿Cuál será la expresión? F de x es el cuadrado. La primera. Correcto. Exactly. G of f of x is the natural log x squared. Let's try out the inputs 1, 2, and 3. What will be the final outputs of g of f of x, which we write in the third column over here? Okay. Necesitaríamos poner los valores aquí. ¿Por qué fue esta? Porque aquí lo que ponemos es f de x, que es esto, entonces lo ponemos x cuadrada. ¿Cuáles serían los valores de la última columna? 1, 2, 3, 0, 1.48, 1.21, 0, 1.39, 2.20, 1.49 o 0.79, 1.01. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿La cuarta? No. La primera. A ver, aquí el joven dijo, la primera tampoco. La tercera. La tercera, sí. Te equivocaste tarde. Sí. Hay que apurarse para equivocarse. Ok. Ya. X cuadrada es 1. Para el primero, para el segundo es 4. Y para el tercero es 9. Lo que necesitamos es el logaritmo natural de este. Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de 4. Y logaritmo natural de 9. Bien.
Right. When x is 1, 2, and 3, x squared is 1, 4, and 9. The natural log of 1 is 0. The natural log of 4 is about 1.39. And the natural log of 9 is about 2.2. And just to reiterate, another way to write g of f of x is to put a circle between the g and the f. This means you should compose the functions g and f, and then plug in x as the input for that g composed with f function. But these two expressions mean exactly the same thing. Next, we'll graph the compositions of some common functions. So here you can choose your own functions, f of x and g of x. In this case, f of x is the sine of x, and g of x is e to the x. Over here, you can see a graph of the composition of your functions. This is the graph of f of g of x, or in this case, the sine of e to the x. In general, is f of g of x the same function as g of f of x? Tenemos aquí una función compuesta, f de g de x, y esta es la función compuesta, el seno de e a la x. Aquí está la función del seno de x, y esta es la función de e a la x. Esta es la función compuesta. En general, es lo mismo f de g de x que g de f de x. Vamos a ver por qué no. Que, es decir, lo que tendríamos al, allá, aquí abajo, es la inversa de esto. Bueno, hemos cambiado el orden de las funciones. Entonces, es como si yo aquí arriba pongo e a la x y abajo pongo seno de x. Será lo mismo. Veíamos que originalmente seno de x, no, seno de e a la, seno de e a la x nos daba una cosa así. Más o menos. ¿Bien? ¿Se parece? No. Entonces son dos funciones compuestas distintas. No es lo mismo. Correcto. No es lo mismo. Ok, so you just found that in general, f of g of x is not the same function as g of f of x. But sometimes these two functions are the same. They're not true in general, but for specific functions f and g, these two functions can be the same, f of g of x and g of f of x. So under what conditions are f of g of x and g of f of x the same function? Entonces, el ejemplo anterior no es lo mismo si cambiamos las funciones para hacerlas compuestas, pero hay algunos casos en los cuales podríamos cambiar dos funciones en una función compuesta y sería igual el resultado. Cuando f de x es igual a g de x, ¿alguna más? O esta, ¿no? Cuando f de... ¿cuál? La cuarta, ¿no? ¿La cuarta? No, la... sí, la cuarta. Es la cuarta, sí. F de g de x y g de f de x nunca serían... entonces esta no sería la válida. No, nada más la cuarta. ¿Sería nada más la cuarta? ¿Nunca? ¿Ni yo? No, la cuarta es la tercera. ¿Cuál? No, la tercera. Cuando f de x igual a 0 o g de x igual a 0. Y tal vez también la otra. Es la 1 y la 2. La 1 y la 2. Cuando f de x es igual a g de x y cuando ya sea f de x es igual a x o g de x igual a x. Veamos. Tengo aquí e a la x. Y esta es la función de e a la x. ¿Qué sucede si la primera función también es e a la x? La función compuesta. Es uno de los casos. Es el primero. Great. Now here's a challenge. Try picking functions f and g
so that their composed function, f of g of x, grows as quickly as possible. You want to generate a function that starts out small and then shoots up as quickly as possible. ¿Cuál sería? Las dos iguales a e a la x. La que pusimos hace rato. La función compuesta de e a la x. E a la x. Será la función compuesta. Here's a recap. A composition is a function of a function. If you put an input x into a function, and then take the output and stick it into another function, you get the output of the composition of the two functions. And another way to write the composition of the functions is to put a small circle between them. This is read g composed with f. And this expression here means the same thing as g of f of x. No, no, ahorita, no, ahorita. ¿Qué tan común o cierto es que hay funciones compuestas? Cierto, sí. Por ejemplo, podemos decir que la fuerza, una fuerza está en función del producto de la masa por la aceleración. Donde, por cierto, ambas cantidades son en física ecuaciones. Pero a su vez, la aceleración está en función del cambio de velocidad. Bueno, vamos a poner de manera sencilla, yo voy a poner en forma diferencial y esto es de matemáticas. Es de matemáticas. Y eso es lo grande en biomate 2. Sería la velocidad entre el tiempo. Entonces, son dos funciones diferentes. Pero la primera función tiene una variable que está en función de otra función, por lo tanto podríamos escribir la función compuesta como la masa por la velocidad entre el tiempo. Entonces, sí, son muy comunes las funciones compuestas. Eso es, vamos, un ejemplo biofísico, pero podríamos también buscar ejemplos biológicos. Ya la quité. Ahora sí, ya la quité. Buen trabajo. Ok. Traslaciones. ¿Qué son las traslaciones? Es nuestro otro tema de hoy. Traslaciones de funciones o trasladando funciones. Translating functions. In this tutorial, we'll discuss translations. Translating a function is a fancy way of saying moving the function without stretching. In green, we sketched a function, and here are some translations of that function. Translations can be horizontal, vertical, or diagonal. Now let's suppose this curve represents the function y equals f of x. And let's say we translate the function vertically upwards by a distance of 7. Which of the following is an expression for this new function up here? Bien, entonces, las traslaciones pueden ser de una función, pueden ser horizontales, verticales y diagonales. De hecho, diagonales pueden ser así, pueden ser así. ¿Cuál de las siguientes es una expresión para la función verde que ha sido trasladada 7 unidades arriba? La tercera. Correcto. Right. Y equals f of x plus 7. Since every y-coordinate on this curve is 7 more than the y-coordinates on the original curve. Next question. Suppose we move around horizontally to the left by 6. Which of the following represents this function? If you're not sure, don't worry, because next we'll be discussing horizontal translations in more detail. Bien, entonces, la anterior fue una traslación vertical. Esta es una traslación horizontal. ¿Cuál de las 4 funciones es equivalente a esta traslación horizontal hacia la izquierda? La segunda. La cuarta. ¿La segunda? No. La cuarta tampoco. ¿La primera? Sí. Vamos a ver. Let's take a point on the new curve, like this one.
and we'll call the input here x. That same point on the old curve happens 6 units after this one. So the new curve is looking at the input of the old function, except at x plus 6. So what we're looking at here is f of x plus 6. Es fácil confundirse cuando uno empezó primero con las funciones de traslación vertical. Here you can translate this function in both horizontal and vertical directions. If you slide A, you can translate it horizontally. If you slide B, you can translate it vertically. So which of the following functions here is a translation of the original function, but 3 to the right? Entonces aquí tenemos dos funciones y su traslación. Y aquí tenemos dos coeficientes de los cuales depende la traslación de la función. ¿Sería la segunda, sí? ¿Cuál sería entonces allá, la segunda? Ok. Great. Now which of these functions is a translation of this original function, but 5 to the left? Si la trasladamos a la derecha, ¿cuál sería la función? No, la izquierda. Ah, sí, a la izquierda, perdón, a la izquierda. La primera. 5 a la izquierda sería la primera. O sea, suena interesante, ¿verdad? Que parece que es al revés. Ok. So now you know how to translate a function horizontally, and you know how to translate a function vertically. How can you translate a function diagonally? Which of these functions is a diagonal translation? Ahora, diagonal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la traducción diagonal? La última. La última. Sí. El más 4. Más 4, la traslada hacia la izquierda. Bueno, ahí 4 ya, 5. Y el menos 1, la traslada hacia abajo. Entonces, fue una traslación diagonal. Ok, so let's review. Given the original function y equals f of x, y equals f of x plus a moves the function which way? Assuming that a is a positive number. Si esa es la función y se traslada, ¿cuál será la dirección suponiendo que a es positivo? A es positivo. Arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Right. That moves the function up. Now y equals f of x minus a moves the function which way? Y si es ahora a es negativo, hacia abajo. De hecho, en el caso de una función lineal, ¿qué es este número? La ordenada original. Entonces, si es positivo, debe trasladarse hacia arriba, si negativo, debe trasladarse hacia abajo. Correct. That moves the function down by a. Y equals f of x plus a moves the function which way? Si ahora estamos hablando de a está en el binomio. A la izquierda. Si es positivo, será a la izquierda. Exactly. That moves the function to the left. And last, y equals f of x minus a moves the function which way? Y ahora, si es positivo. Correct. Then moves the function to the right. And that's how you translate functions. Bien hecho. Esas fueron las composiciones y las traslaciones. Bueno, aquí el ejemplo nos pone en cuanto al comportamiento de funciones gaussianas.
Por ejemplo, en poblaciones. ¿Sí? Imaginemos que esta es una población de granos de maíz. La masa de granos de maíz. ¿Qué tan grandes son? Las semillas, no granos, semillas de maíz. Semillas de maíz. De eso depende de qué tan grande sea el tonelaje de la producción. ¿Sí? Si los esquites van a ser grandes o pequeños. Por ejemplo, siempre es la producción de alimento. ¿Sí? Vamos vamos, casualmente siempre una práctica que hice de genética hace. Conseguimos maíz de dos poblaciones diferentes, una de Puebla y otra de Tlaxcala. Y nos fuimos al laboratorio, pusimos una balanza y pusimos a pesar 200 semillas de maíz. Trabajo para biólogos, para locos. Y hicimos la curva de distribución de las magnitudes de las masas. Y encontramos que las dos poblaciones tenían comportamientos diferentes. Una era, imaginen, esta roja y otra era esta así. No solamente era menor el valor más alto de masa, sino además estaba corrida una población respecto a la otra. La explicación está en, es decir, si esta es la masa, no, si este es el número de semillas, esta frecuencia, y esta es la masa, lo que encontramos en una población, el promedio era mayor la masa que en otra. ¿Esto por qué? Dependía de los nutrientes de suelo. Entonces, el comportamiento de una población tiene sí una función gaussiana, y uno esperaría que fueran poblaciones de una misma especie fueran iguales. Pero cuando uno encuentra que la curva, la función gaussiana está desplazada, puede haber información sobre el fenómeno natural que nos explique qué está sucediendo. Podría ser que la curva esté trasladada, ya sea verticalmente hacia arriba, o al contrario, hacia abajo, o incluso hacia la izquierda. Todo esto nos estará, por ejemplo, dando información de qué está sucediendo a una población respecto a la otra. Cuando uno hace mide espectros de absorción de luz, hace espectroscopía, por ejemplo, de pigmentos vegetales o pigmentos animales, obtiene también curvas. De hecho, no son funciones, donde la longitud, una gráfica longitud de onda contra absorbencia de luz, donde la cantidad de luz absorbida depende de la longitud o el color de la luz. Ocasionalmente uno encuentra que lo que llamamos espectro, que es la curva, y la curva ahí de varios picos, está corrida a la izquierda o a la derecha, o también hacia arriba o hacia abajo, y eso nos está hablando de cambios en la molécula. Se puede estar oxidando, puede estar reduciendo, puede estar interactuando con algo más que esté aumentando su capacidad de absorción de luz, o al contrario, reduciendo su capacidad de absorción de luz. Entonces, los fenómenos de traslación de funciones también son tan comunes como las funciones compuestas. Entonces, no es una curiosidad matemática, son expresiones o manifestaciones de fenómenos naturales cuando lo representamos numéricamente a través de funciones, ya sea de forma de función, o incluso hacemos las de manera gráfica los valores de tales funciones. Espero que con esto haya quedado más claro cuál es la importancia de haber revisado estos dos temas el día de hoy. Por hoy fue todo y nos vemos la próxima clase, o ven el video luego de la clase, que será el tema de funciones inversas. Por hoy terminamos.